Sí, hay veces durante la temporada que hay tramos difíciles, tramos en los que se te exige, ¿no? En un equipo como el Atlético de Madrid, que sean buenos, que sean de victorias y todo va creciendo, ¿no? Tanto a nivel doméstico en nuestra liga como a nivel europeo. Habla mucho de los niveles, de los equipos a la hora de competir y que cada vez es mucho más difícil ganar. Para nada, es un reto. Un reto de superarse, o un reto de si no me equivoco, ¿no? De ganar dos ligas consecutivas, yo creo que nunca se ha conseguido. Y bueno, es algo apasionante, ¿no? Sobre todo por la plantilla que tenemos, los jugadores que han apostado por venir aquí y seguir un poco en la línea de lo que hicimos el año pasado. Por supuesto, la plantilla te exige eso, el nivel que tenemos. Pienso que es un nivel para exigirse eso y desde luego que va a estar en nosotros, ¿no? Las ganas que tengamos de afrontar ese reto y sobre todo pues la ilusión por conseguirlo. Yo creo que sin esas dos cosas, pocas cosas puedes afrontar en la vida y desde luego que yo creo que lo tenemos. Bueno, grandes plantillas, como te he dicho, hay cada vez más. Hay grandísimos jugadores, se forman grandes equipos que al fin y al cabo son los que te hacen competir y cada día sumar. Y al ser un deporte tan colectivo en el que influyen muchos factores, desde luego que es muy complicado, pero bueno, sí te puedo decir que a nivel deportivo y sobre todo a nivel mental y de exigencia, sí posiblemente tengamos una de las mejores plantillas de la liga. Por supuesto, si algo siempre ha caracterizado y caracteriza el Atlético de Madrid es esto, ¿no? Es uno de los factores por los que vine aquí. Conocía ese sentimiento por todo mi entorno y bueno, tenía muchas ganas de vivir esa experiencia. Cuando estaba aquí, me ha tocado vivirla en momentos menos buenos, en momentos muy buenos de alegría y desde luego que nada cambia. Y si hay algo que nos empujó a cambiar, a esa dinámica de ganar, de remontar en situaciones que se pusieron feas, adversas, fue ello, ¿no? Fue el sentimiento de la gente. Bueno, mi posición en la que me hizo venir al Atlético de Madrid fue como central, ¿no? Es donde más a gusto me siento, donde ahora llevo tiempo sin jugar de central en una línea de cuatro, pero bueno, con los tres que estamos atrás, en línea de cinco, la verdad que nos encontramos muy a gusto, el equipo se encuentra mucho más estable, más sólido y nos ha hecho llegar a ser campeones, ¿no? Es algo que sea por el tipo de jugadores que tenemos en plantilla, por la forma de jugar, por explotar al máximo cada virtud de cada uno en el equipo, es como nos ha ido mejor, como nos funciona mejor y como nos sigue funcionando mejor. Desde luego, sabemos que Jan es muy importante dentro del equipo, dentro del club y lo lleva demostrando durante mucho tiempo, no solo aquí, sino a nivel europeo, ¿no? Es un placer y un privilegio siempre tener a Jan atrás, es un síntoma de seguridad, de tranquilidad y bueno, él también lo transmite. Desde luego, si hay algo que siempre me ha diferenciado para bien, para mal, pero sobre todo mi personalidad es esa, ¿no? Independientemente de la posición en el campo en la que juego, tener esa valentía para sumar algo más en lo que toca, en lo que va con el juego, en lo que va con el crecimiento del equipo y sobre todo, pues bueno, tratar de conectar, ¿no? A toda esa gente que tenemos de talento en el medio campo, en la zona de ataque, que si no llegáramos de esa manera tan limpia y tan clara, al conectar con ellos sería prácticamente difícil explotar sus cualidades. Sí, siempre me ha gustado el buen trato del balón, siempre me he criado con el balón en los pies, cuando entrenaba, cuando llegaba a casa, cuando estaba con mis amigos, cuando bajaba a la calle a jugar, siempre ha sido algo en lo que nunca me ha faltado, el tener un balón y yo creo que de eso lleva, ¿no? Sobre todo, el saber identificar grandes jugadores durante la historia, ¿no? Que han hecho
que el fútbol me gustara y me creara esas ganas de aprender. Bueno, a lo que era, ¿no? Venir al Atlético Madrid, a un club que llevaba durante mucho tiempo haciendo las cosas muy bien, a la exigencia que tenía, adaptarse a lo que era el vestuario, a los jugadores que veníamos nuevos, que en ese año vinimos unos cuantos. Bueno, un poco adaptación, ver de qué manera trabajaba el Cholo, totalmente opuesta a lo que yo venía trabajando, tanto en el español como en la selección. Y bueno, era cuestión de adaptarse, de saber qué es lo que él quería de mí, qué es lo que él necesitaba de sacar de mí para rendir al máximo nivel. Y yo creo que en el segundo año fue eso, ¿no? Tener paciencia y esperar, y sobre todo no parar de trabajar. Por supuesto. La tuve desde que el momento que decidí venir. Ese verano tuve varias ofertas importantes antes que la del Atlético de Madrid, pero cuando me surgió la del Atlético de Madrid no dudé en venir. Venía a mi casa, venía a un club en el que tenía grandes amigos, al sentimiento de lo que es el Atlético de Madrid, de pertenencia y sobre todo de querer estar mucho tiempo. Yo creo que eso es un poco también lo que, como comentabas, en el verano del primer año, desde luego que no se me pasaba por la cabeza el abandonar, el marcharme. Sabía que iba a ser un tramo difícil, pero bueno, cosas complicadas siempre hay, y son las ganas de oponerse a ellas, de enfrentarlas y de darle la vuelta. Pues fantástico, sobre todo por la salud, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad de jugar con nuestra gente en el estadio, hablamos de que las cosas están yendo mejor, de que no hay ese miedo a lo que era el virus cuando apareció. Y bueno, a nosotros nos da mucho, ¿no? Siempre se dice que la afición es un jugador más, y en nuestro caso posiblemente sea una plantilla, ¿no? Jugar en casa nos hace especiales, nos hace fuertes, nos hace sentir el apoyo incondicional de toda esa gente, y que desde luego lo demuestra cada día, ¿no? No es un suena tópico, pero es la realidad. Y que hablo con mucha gente de esto y les invito, ¿no? a que un día vayan a conocer el estadio, que vean un partido porque es un ambiente especial. Posiblemente sí. Hay un ADN especial que es ganar, ¿no? Y ganar es prácticamente todo, ¿no? Es sentimiento, es hasta un pensamiento positivo, crear una cadena de cosas buenas, positivas, que te hacen llegar a una victoria, ¿no? Y ganar, yo creo que es fundamental. Con algo fundamental, que es lo que siempre nos dice, ¿no? El Cholo, el cuerpo técnico, que es el trabajo. Sin el trabajo no llegas a ningún lado, y por eso el equipo, aparte de trabajo, si hay algo que no le falta nunca, es entrega y compromiso. Independientemente de que tenga más acierto o menos acierto, el compromiso y la entrega va a estar por encima de todo, que yo creo que te acerca a ganar siempre. Bueno, alimentación estricta, muy controlada, muchas horas de descanso, mucha preparación fuera de lo que es el Atlético de Madrid, mucho trabajo por fuera, en los días que nos toca, que podemos hacerlo. Y bueno, un poco eso, ¿no? Pensar en este deporte, en nuestra profesión, 24 horas. Al fin y al cabo, cada vez vemos más jugadores que llegan a edades más avanzadas, y es por eso, ¿no? Es por unos buenos cuidados durante su carrera deportiva, por una buena alimentación. Todo eso ayuda, y lógicamente por entrenamientos. Bueno, el truquillo yo creo que es no parar de trabajar, ¿no? Cada día. Independientemente de tu estado de ánimo, de los resultados, ahí hay algo que es fundamental y que es la base, que es el trabajo constante, diario, y es, por ejemplo, mi forma de verlo y mi forma de entenderlo. El fútbol no lo veo
como un juego, lo veo como una profesión, lo veo como mi vida y como en la que quiero estar involucrado y ligado a ella durante mucho tiempo. Entonces, intento hacer todo lo que sea y sepa que me va a venir bien para mí el máximo de días posibles y el máximo de tiempo posible. Bueno, la llamada de la selección ya la tuve en su día cuando estaba en el Español. Era algo especial, ¿no? Porque no es lo normal, ¿no? Que en el momento en el que había tantísimos grandes jugadores tuviera la suerte de poder hacerlo y lo hice, estuve encantado, cumplí uno de mis sueños y a día de hoy, pues bueno, no tengo la suerte de ir a la selección, pero son cosas que pasan. Como te he dicho antes, mi idea es la misma, ¿no? Es la de seguir trabajando, hacer las cosas bien en mi club y a partir de ahí, si el seleccionador considera oportuno llamarme, siempre estaré a disposición, ¿no? Tanto de él como de la selección, ¿no? Es algo que me encanta, me encanta representar a mi país, es algo que es especial. Y bueno, y después de todos estos últimos años, ¿no? Donde hemos tenido grandísimos campeones de Europa, del mundo, es un privilegio jugar siempre con la camiseta de la selección. Pues fíjate que cuando más desconecto del fútbol es cuando estoy, por ejemplo, entrenando en mis días de tarde, cuando el gimnasio, por ejemplo, es un sitio en el que me paso mucho tiempo y me gusta desconecto, escucho música, voy un poco a mi rollo. Luego también me gusta mucho las series, las películas, me tiro bastante tiempo enganchado. Y bueno, y ahora los amigos, fundamental. Tengo aquí, vivo en mi ciudad, vivo en mi casa, tengo todo el mundo aquí a mi lado y paso mucho tiempo con ellos. Intento siempre buscar alguna comida, alguna cena, algo un poco diferente, ¿no? Que nos haga también un poco salir de ese estado continuo, como decías antes, de competir cada 3 días, ¿no? Que se hace muy, muy estresante a la hora de viajes, de competir cada 3 días, de dar el máximo. Y eso también a nosotros a nivel mental también nos exige también el de vez en cuando también un poco liberarnos, ¿no? Y bueno, un poco en esa línea busco mi manera de salir del fútbol. La verdad que sí, no me esperaba que lo imaginaba, pero hasta el momento en el que no lo tienes, no lo ves, ¿no? Y la verdad que es algo fantástico. Es una persona, ¿no? Que depende de ti, 24 horas al día, que te exige que des todo en tu día a día y luego cuando esto tienes que estar con ella. Y bueno, para mí es lo más bonito, ¿no? Yo creo que he tenido y posiblemente sea lo mejor que vaya a tener. Sobre todo lo especial, ¿no? De ser la primera vez en ser padre es algo fantástico. Hay veces que aunque los momentos personales o deportivos pues no sean los mejores o no sean buenos, siempre sabes que tienes algo, ¿no? que te va a hacer sentir especial, te va a hacer sentir feliz y bueno, tengo la suerte de tener a mi niña que para mí es fantástica y es pues eso, especial.